Okay, let's start. Okay, before starting, but the first thing that we are going to do today is that we are going to do a little review of the whole topics that we have watched: simple present, comparative, superlative, how much, how many, all those topics. So the idea is that if you have any question, any doubt, you can ask me. Just let me know, and I will explain you that. So that's what we are going to do today. I'm going to explain you that. So let's start right now. Did you understand what we are going to do today? Did you understand? Gracias por regalarme. Did you understand what I just said? Or did you understand what we are going to do? Yes, teacher, que hagamos, que vamos a hacer un pequeño por decirlo así, recorderis para lo que hemos visto, digamos el presente simple, el presente continuo, y pues sí, un review. Yeah, very good. Yeah. If you have any questions, just let me know. Exacto. Vamos a hacer de todos los temas, el comparativo, superlativo, how much. Vamos a hacer un pequeño review de cada uno. Y ahorita voy a escoger a alguien como para hacer una conversación precisamente de todo. De hecho, conéctenme, por favor. Entonces ya saben que si tienen alguna duda, me pueden ir preguntando de una. Un segundo. Encontré mi cargador. Okay, let's start. Okay, let's start. Wait a minute. Okay, so we are going to start with the first topic that we saw. We are going to do a little review. I know that you know those topics, but I really want that you to, if you have any questions, just let's try to do something. Yo sé que digamos esos cuatro tiempos, ya la mayoría los tienen ya súper claros. Sin embargo, voy a hacer una pregunta con cada uno. Okay, so first, how do you say nosotros estamos estudiando inglés? No, let's change another topic. Nosotros estamos bebiendo cerveza. How do you say that? Pues teacher, We are, nosotros estamos bebiendo. So. we are drinking, Drinking, yeah. ¿cómo se dice cerveza? Beer. I remember beer, yeah. Beer. El presente continuo, ¿no? Porque nosotros estamos tomando. Ya, beer. Nosotros no estamos bebiendo cerveza. Profe, ¿está compartiendo pantalla? Ah, We aren't siempre es. drinking beer. Yeah. Thank you, Andrés. Wait a minute. A ver. Ok, ya. Yeah. We aren't Ok, drinking listo, sí. beer. Yeah, so we are not, oh, we aren't, yeah, we aren't drinking beer. And for question, ¿estamos tomando cerveza? Are we drink beer? Que faltó algo. Are we drink beer? What is missing here? What is missing? ¿Qué nos falta? ING. Tú. Gracias por regalarme. Are we drinking? Siempre recuerden, presente continuo. Y dije, are we drinking beer? Let's suppose that, for example, yes, we are. No, we are not. That's the present continuous, no? Now, how do you say? Let's make something. ¿Quién está hablando? How do you say that? ¿Quién está hablando? ¿Cómo preguntaríamos era? ¿Quién está hablando? Oh, Who? Who are speaking? Who is speaking? En este caso, hacemos de cuenta que estamos hablando. A ver, normalmente, por ejemplo, espérame.
¿Con quién estás hablando? Who are you, for example, talking with? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás tú hablando? Pero recuerda que cuando no necesitamos ningún sujeto, ¿quién está hablando? Ahí no tenemos ningún sujeto, es who is speaking, for example, ¿quién está hablando? Who is dancing, ¿quién está bailando? ¿Ya? En este caso no necesitamos ningún sujeto. Who is speaking, who is dancing, who are you talking with? Aquí sí, ¿con quién estás hablando? Ya. Yeah. Now, how do you say, que Camilo está, no, Camilo corre en las mañanas. Camilo run every morning. Bueno, every morning sería en todas las mañanas y en las mañanas in the morning, ¿no? Camilo corre in the morning. What is missing here? Que nos falta en esta oración. What is missing here? ¿Es pregunta, profe? No, that's affirmative. ¿Qué nos falta? La S. Yeah. La S de tercera persona, ¿cierto? Camilo runs in the mornings. Camilo corre en las mañanas. Camilo no corre en las mañanas. Camilo doesn't run in the mornings. Yeah, doesn't run in the mornings. Now for questions. ¿Camilo corre en las mañanas? That's Camilo. Yeah, that's Camilo, good. That's Camilo. Run. In the mornings, that's good. And we are going to answer, vamos a responder, ¿no? Yes, he runs, okay, in the morning. No, he doesn't run in the morning. Listo, ya llevamos dos tiempos, ¿no? Presente continuo, presente simple. Creo que eso no hay ninguna duda, ¿no? Do you have a girlfriend? Ya sabes, ¿no? ¿Quién es novia? Tada, listo, no, whatever. Now, how do you say, mi papá y yo vamos a qué, otro verbo, a ver, un verbo, vamos a un jornada. Viajar. Okay. Mi papá y yo vamos a viajar la siguiente semana. How do you say that? My dad, my father, and my I. Dad and I. And I. I go. To go, yeah, are going to travel. Yeah. The next week. Yeah, next week. Very good. So, mi papá y yo vamos a viajar la siguiente semana. Negative. Well, ya sabemos. My dad and I aren't. Aren't. Going to travel the next week. Yeah, going to travel. Teacher, ¿también se puede decir my father en vez de my dad? Ya. Yeah. Recuerden que la diferencia es que father es padre y dad es papá, ¿no? Que pues uno utiliza más el papá que el mismo father, que el mismo padre. Entonces, pues me gusta utilizar más este dad. Pero sí, también, my father and dad aren't going to, now. Mi papá y yo vamos a viajar la siguiente semana. For question, how do you ask the question? Are my dad and I? Yeah. Going to travel next week. Going to travel next week. Very good. Next week. And we are going to answer. Okay. The answer is yes, we are. Or we are. We are not going to travel. Oh no, wait a minute, no, we are not, or we aren't. Ya llevamos ahí tres tiempos, ¿no? Now, let's go for the last one. What? Okay. ¿Fuiste a Barbosa ayer? How do you ask me that question? Are you going to Barbosa? Did you go to Barbosa? Si quiero decir viajaste, ya saben que es travel, ¿no? Pero si quiero ir, fuiste. Entonces, did you go to Barbosa? ¿Fuiste a Barbosa ayer?
¿Cuándo se empieza a utilizar el verbo en futuro? Ahí todavía no. El futuro es este que acabamos de ver acá, que es solo con el going to. Pero, por ejemplo, que pasa el go a when. Ah, ok, es el pasado. Sí, es precisamente aquí en la afirmación, precisamente. ¿Cómo diríamos ahí? Sí, yo fui a Barbosa ayer. Yes, I went to Barbosa, yesterday. Yesterday. ¿Y la forma corta? How is the short answer? No, I did. Yes, I did. Yeah. So, yes, I went. Sí, yo fui a Barbosa ayer. Yes, I went to Barbosa yesterday. Negative? No, I didn't go to Barbosa yesterday. Yeah, very good. To Barbosa yesterday. But we know that no. I didn't. I think that's easy for you, no? So remember that we put the verb in past when we are affirming. For we are doing an affirmative sentence. For example, how do you say ayer en la mañana yo comí huevos y pan? How do you say that? Yesterday morning. Very good. Yesterday morning. I ate. Very good. I ate. Yeah, eggs and bread. Eggs and. Eggs. Okay, and bread. Te recuerda que aquí estamos afirmando, ¿no? Entonces, como ya estamos afirmando, estamos hablando de. Estamos negando, pues va pasado. How do you say yo no comí salchicha? Pero yo no comí salchicha. ¿Cómo no? Pero yo no comí salchicha. I did not eat. Yeah, very good. Sausage. That's good. So, but I didn't eat sausage. Yeah. Entonces, aquí como si estamos afirmando, ya saben que ahí va el verbo normal. So, I think that you don't have any question about that, no? ¿Tienen alguna pregunta de esos cuatro tiempos? Creo que ya les quedó súper, súper claro, ¿no? Profe, en una conversación siempre cuando se pregunta, así hacen preguntas así, siempre cuando uno las va a responder tiene que cambiar el verbo en una conversación normal. O sea, que ¿cómo así? ¿Se cambiaba el verbo aquí, por ejemplo, eso? ¿O cómo? Sí, exacto. En una conversación siempre, porque es que, o sea, es complicado porque pues hasta uno no está aprendiendo. Sí. Que por ejemplo, se le hace una pregunta a uno y tiene que pasarla al otro... pasado. Bueno, si se da cuenta. Sí, exacto, toca pasarlo, pero si se da cuenta, digamos, eso solo pasa en el pasado, ¿no? Porque en los otros tiempos es cuestión de. Es el mismo verbo normal, en presente, presente continuo, futuro, el verbo va normal. Lo único que se cambia es en pasado, pero sí toca cambiarlo porque si no sonaría diferente. Si llego, por ejemplo, si el verbo lo hago aquí normal, yo diría, sí, yo voy a Barbosa ayer. ¿Sí? Debo cambiarlo aquí para que diga eso. Como les dije, eso es cuestión de practicarlo, pero bueno, ya que me acordó de eso, vamos a hacer rápidamente acá. We are going to do a little review of the verbs that you remember, you know, in present and past. So, what is the past of drink? Drank. What is the past of go? When. What is the past of watch? Watched. What is the past of see? So. What is the past of look? Looked. What is the past of need? Necesitar. What is the past?
That's regular. Needed. Needed. ¿Se acuerdan cuándo es que sí pronunciamos? Normalmente ya saben que en pasado no pronunciamos esta E. Pero ¿cuándo fue que les dije yo que sí, sí se pronunciaba estas? Cuando el verbo con termina en T. Exacto, cuando el verbo termina en T o en D. Sí decimos, aquí decimos looked, washed, aquí decimos needed. Lo mismo acá. Want, wanted, wanted. Espérame, querer. Want, wanted. What is the past of, bueno, age, ya sabemos que es age. What is the past of travel? Traveled. En algún momento, digamos en alguna evaluación, les va a aparecer así, les va a aparecer, digamos, ¿cuál es el verbo to be? ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Del be. Verbo to was. Be. Very good. Was y were, ¿no? Was y were, que ese ya lo vamos a ver ahorita. Ese es el pasado para decir yo estuve, si ya lo hemos visto, ¿no? Casi les aparece así. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Ya saben que es was y were, los dos. Ok, so what is the past of cook? Cooked. What is the past of drive? Drove. Very good. What is the past of... okay, muy importante. Think, very important. Think. Think, pensar, ¿no? O creer. Think, a thought. What is the past of learned? Learned. So remember that it can be this one. Pero recuerden que este verbo es de los verbos que cambia, que es regular e irregular. Creo que es el único así que cambia. Learned. Normalmente los americanos siempre ponen learned y los británicos le ponen la T al final. Y por eso en algún examen los dos son válidos, pero el más utilizado es este regular. Entonces puede ser regular o puede ser irregular. Learned. Okay, yeah. Now we are going to continue with one part. How do you say yo estuve con mi papá ayer en Barbosa? I was with my dad. Okay. Ayer en Barbosa. Yesterday, yeah. Barbosa. In Barbosa. Good. How do you ask me? ¿Estuviste en la clase de inglés ayer? How do you ask me that question? Were you? Yeah. Were you? En la clase de inglés. In the English class. When I English class yesterday. Yeah. How did you answer? Yes, I were in the class. I was. Exactly. Uh-huh. Yeah, I was. Yes, I was in the English class yesterday. Yeah. And the negative? Profe, una pregunta. Con el was y el were, ¿se pregunta con were? ¿Está con was? Sí, recuerda que va, pasa lo mismo que el are you. Yo te pregunto con are you, tú me respondes con yes, I am. ¿Sí? Recordemos que va I was, you were, she, it, esos van con was, y they y we van con were. ¿Sí? Where, was, where, was. So, were you with English class yesterday? Yes. You're welcome. Now, the negative. Yes, I was. No, I wasn't in the English class yesterday. Yeah, very good. I was not, or I wasn't, whatever. Yeah, that's really good. Now, how do you say? Valentina. Valentina era una buena estudiante. How do you say that? Valentina was a good student. Valentina was a good student. Very good. Actually, in the test that you are not going to do it, but
if you want to do it, I will send you the link and you can go into the link and you can answer just to know your knowledge. In the test of tomorrow, there are some questions that, for example, here, when I que te recuerdo cómo hay cómo son las preguntas que precisamente a los que tienen que entrar al link hacer la evaluación era bueno era algo de, how do you say cuando yo era niño yo jugaba con muñecos, how do you say that? When I was kid. Yeah, okay. Normalmente ese child, tenemos kid, tenemos varias, ¿no? Ese child es el más pequeño, sí, para decir, digamos, entre los 5 años, 4 años, está. Este kid es un poco ya, digamos, de 5 a 10 años más o menos, kid. Entonces, cuando yo era un niño, ok, yo jugaba con muñecos. Continue. I played with dolls. Okay, dolls is muñecas. And bueno, tal vez yo respeto gusto. Si jugar con muñecas también está bien. That's good. When I was a child, I played with toys. Okay, yeah, that's good. Okay, that's good. Now we are going to pass to another topic. How do you say, mi mamá es más alta que mi hermana? My mother is taller than my sister. Yeah, my mom is taller than my sister. Remember that when the adjective is short, you have to add I-D-E-E-R. Cuando el adjetivo es pequeño le ponemos ir, ¿no? How do you say, yo soy más inteligente que Juan? I am? Yes. I am more intelligent. Yeah. Juan? Juan, ¿verdad? Very good. Ya saben, cuando el adjetivo es pequeño y estamos comparando, le ponemos ER. Cuando el adjetivo es grande y estamos comparando, le ponemos el more. Good. Now, how do you say, mi hermana es la más pequeña del salón? My sister is smaller. Okay, remember that small is an adjective to describe animals or things, and short is to talk about people. Entonces, vamos a hacer short para hablar sobre las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Mi hermana es la más pequeña del salón. Shorter, ¿no? Ajá, pero ¿qué nos falta? ¿Cómo sería? My sister. Is shorter. ¿Qué nos falta? Algo nos falta acá. La ST. ST. ¿No? Recordemos una cosa. Me dijeron shorter, ¿no? Bueno, shorter es cuando estamos comparando. Exacto. Cuando no estamos comparando, es EST. Recuerden, ¿no? R cuando estamos comparando. EST cuando estamos comparando. Pero aún así nos falta una cosa. ¿Qué es el que nos falta? Para decir la más pequeña. La más pequeña. El de. Ajá, very good. My sister is the. Dime. No entiendo por qué se le pone ST. ¿Que todavía no entiendes por cuando se le pone ST? Ok. Señor, teacher. Dice, recordemos estas dos, ¿no? Recordemos, bueno, que cuando estamos comparando y el adjetivo es pequeño, como en el caso de tall, le ponemos R, que significa más alto que. Más alto que. Cuando estamos comparando. Cuando el adjetivo es grande, ya no le ponemos la R, sino le ponemos el more. Ahora, en este caso, como ya no estamos comparando, estamos diciendo que mi hermana es la más pequeña del salón, ya no estamos comparando con alguien.
Ahí ya lo que hacemos es colocarle este ST, que quiere decir la más pequeña del salón, digamos, digamos de la clase, of the class, ¿sí? Por ejemplo, I am the tallest of my family. Como el adjetivo es pequeño, yo no estoy comparando con nadie, no me estoy comparando con nadie, le pongo EST. Y cuando estoy comparando, le pongo R. ¿Sí, sí ya me entendiste? No, todavía no. Pues, teacher, considerar que la E es para comparar a dos personas y la EST es para, digamos... Cuando estoy, no estoy comparando con nadie, sino pero igual quiero decir el más de. Por ejemplo, si yo te pongo a ti una oración en la cual dice the cat, aquí nos toca colocar algo, y dice the mouse. Y aquí nos aparece un adjetivo que es small. ¿Cuál utilizarías ahí? ¿La EST o la R? O sea... la R. Sí, recordemos que cuando estamos comparando, le ponemos esta R que significa más pequeño que. Entonces, digamos, el gato es más pequeño que el ratón. The cat is smaller. Ahí se llama con R. Ajá, than the mouse. El gato es más pequeño que el ratón. Pero si digamos, ya no te aparece eso, sino de pronto te aparece. The house. Aquí, si te das cuenta, ya no estamos comparando el gato con ninguna. Entonces, aquí, ¿cuál llevaría? Smallest, ya. Yeah. Entonces, the cat is the smallest of the class. ¿Sí? Eso quiere decir... ¿Termina en E? ¿Qué dime, ¿cuándo termina en E? Sí, teacher. Recordemos que cuando termina en E, solo se agrega la E. Por ejemplo, si en vez de esto les aparece... Nice, que es agradable. Nice. Is the nicest of the class. O si estamos comparando, nicer. ¿Listo? Estamos comparando con algo, sería R. O sea, si no se está comparando con una persona o algo en específico, uh-huh. O sea, en general, entonces se pone... ST. Exacto. Cuando no estamos comparando con nada, sino quiero decir yo soy el más alto, por ejemplo, Andrés is the fattest of the class. Bueno, no es que sea así, pero entonces digamos, Andrés is the fattest of the class. Andrés es el más gordo de la clase. Como no estamos comparando con nada, le ponemos el EST, ¿listo? Aquí ya dijimos, yo soy el más alto de la clase. Now, how do you say... no sé, bueno, Juana es la más hermosa de Vélez. Juana is the beautiful. Ajá, the most beautiful. Beautiful. Entonces ya sabemos que acá, cuando estamos comparando y el adjetivo es grande, le ponemos more, ¿no? Yo soy más inteligente que Juan, aquí estoy comparando. Cuando aquí ya no estoy comparando y el adjetivo es grande, le ponemos el the most, para decir, la más hermosa, el más grande. ¿Ya? Who has any question? ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Cómo era la de peor? ¿La de qué? Better, no, la de... lo contrario, mejor. Ok, ya. Yeah. Para decir el mejor, bueno, recordemos que tenemos better y tenemos the best, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, Nairo Quintana es mejor que otro ciclista ahí por ahí conocido. No sé mucho de ciclistas. Nairo Quintana es mejor que, no sé, ayúdenme ustedes que ven de pronto. Fernando Gaviria. ¿Y Roberto? Que Froome. Christopher Froome. Listo, entonces, ¿cómo sería eso? No, pero... hay que ser positivos. Ay, listo, entonces, ¿cómo quedaría esa? Positorio. Ya es mucho. Quintana, entonces, ¿cómo sería? Es mejor que Froome. ¿Cómo sería esa? Nairo Quintana is better. Uh-huh.
that and bueno from ya yeah. Nairo Quintana es mejor que from. Ahora, Nairo Quintana es el mejor de Colombia. Nairo Quintana is the best from yeah. Colombia. A minute. Nairo Quintana is the best. Yeah. Bueno, en este caso, vamos a colocar of Colombia. Good. ¿Quién tiene alguna duda acá? Who has any question? No questions? ¿Quién tiene alguna pregunta de este comparativo y superlativo? Una pregunta. Profe, ¿en ese tema uno también puede atropellar el inglés como uno atropella el español? ¿Cómo? ¿Cómo por ejemplo qué? ¿Quieres más mejor? Ah, no. No, 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 no. Es como decir, digamos, yo soy el más mejor. I am the best, better. No, no, no. Así como suena horrible en español, suena horrible en inglés, tal cual. No, you cannot do it. Ah, ya, ya que me acordé. ¿No? Pero, o sea, sí se puede, ¿sí? Pero se escucha feo, ¿no? Sí, o sea, es que en los idiomas, yo puedo decir, como yo les alguna vez les dije, it, no, digamos, yo puedo decir hungry, hambriento, en vez de decir I am hungry. Sí, claro, va a entender, ah, bueno, tiene hambre, pero va a sonar muy indígena, ¿sí? O sea, la idea es cada vez sonar más. Más, de hecho, hay unas frases, señor. Qué pena esto. Tranquilo, es que señor, no me quedó bien claro lo de R y ST. Qué pena. No, tranquilo, listo. Listo, sí. Recordemos que cuando estamos comparando y el adjetivo es pequeño, adjetivos pequeños como tall, como short. Profe, muestre la tabla, con eso es más fácil. Sí, sino que la tabla, creo que vamos a buscarla acá. Comparative superlative. Yes. A ver, vamos, no exercise. Listo, aquí está. Aquí está. Sí, precisamente en esa tabla, aquí pueden ver un poco mejor. A ver, a ver. Listo. ¿Quién me ha preguntado? ¿Álvaro? Sí, señor. Listo, Álvaro. Entonces, aquí esta tabla es muy importante de eso lo que acabamos de ver. ¿Qué nos dice acá? Que cuando estamos comparando, le ponemos la R al verbo, ¿no? Faster than, cuando no estamos comparando, le ponemos el de y le ponemos el st. Eso es cuando el adjetivo es pequeño. Cuando el adjetivo es grande, como en esos casos, le ponemos el more cuando estamos comparando y le ponemos el the most cuando no estamos comparando. Vamos a hacer otro ejemplo. For example, young es joven, ¿no? How do you say, mi mamá es más joven que mi papá? ¿Cómo me dirías, Álvaro? Mi papá es más joven que mi mamá. My mom is... Demos un momento, Álvaro, a ver, para que le quede un poquito claro esa. Younger. Ahí. Ok, ya, yeah. It's younger than my dad, ¿no? Aquí como el adjetivo es pequeño, le ponemos R. My mom is younger than my dad. Mi mamá es más joven que mi papá. Es cuando estamos comparando. Sí, ahora cuando no estamos comparando, a ver, Álvaro, ¿cómo me diría? Mi mamá es la más joven de la casa. My mom is... Entonces, aquí cuando estamos comparando le ponemos R al final del adjetivo. Cuando ya no estamos comparando le ponemos la EST. Ah, ¿sí? Is youngest. Exacto. Y aparte le ponemos este D, que es para decir la más. Entonces, digamos, de la familia. Entonces, por ejemplo, acá dice family. Mi mamá es la más joven de la familia. Entonces, ¿sí ve? Cuando estamos comparando, le ponemos el R y el than para decir más joven que. Y aquí, para decir la más joven, le ponemos el D y le ponemos la ST. ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí? Sí, señor. A ver.
Ahora, cuando el adjetivo es grande, por ejemplo, aquí decimos, cuando el adjetivo es grande, por ejemplo, aquí como, por ejemplo, expensive, que es caro. ¿Cómo decimos? Mi carro es más caro que el tuyo. ¿Cómo diríamos esa? Mi carro es más caro que el tuyo. My car is... ¿Cómo es que era esta? Expensive. Expensive es caro. Dan. ¿No sería? Bueno, expensive. And yours. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el adjetivo es pequeño, le ponemos er, ya sabe, y le ponemos el than, pero cuando el adjetivo es grande, como en este caso expensive, es grande, entonces ya no le ponemos la er al final, sino lo que hacemos es colocarle el more. ¿Sí? Ah, cuando pasa de las seis letras, profe, o el... Exacto, sí, o digamos por las consonantes. Expensive, que tiene seis consonantes. ¿Listo? Listo, y aquí ya hicimos, por ejemplo, la E. Mi mamá es la más joven de la familia. Ahora, ya hicimos esta acá. Ahora, ¿cómo diríamos? Mi carro es el más caro de Vélez. My car is... My car is... Is more... Entonces, en este caso, ya ponemos el de most. The most expensive, digamos, of Vélez. Entonces... Cuando estamos comparando y el adjetivo es grande, le ponemos el more. Aquí en este caso ya no estamos comparando y el adjetivo es grande, ya le ponemos the most para decir el más. ¿Sí? Estas son las dos de superlativo cuando no estamos comparando y estas son las dos cuando estamos comparando. Adjetivo pequeño, adjetivo grande, adjetivo pequeño, adjetivo grande. ¿Qué tal ahí? ¿Ya mejor? Sí, señor. Ok, cute. Ok, the final topic. How do you ask me... ¿cuántas? For example, how do you ask to anybody? ¿Cómo le preguntaría a alguien? ¿Cuántas? No sé, ¿cuántas novias tienes? How do you ask that question? ¿Cuántas novias tienes? ¿Cuántas novias tienes? How do you say? ¿Cuánto café bebes en la mañana? How much? Drink. Coffee. Drink in the morning. Nos faltó algo ahí. Tú tomas, tú bebes. Yo drink. Ya. Yo drink. Recuerda que como estamos en pregunta, le seguimos colocando aquí el do. Si fuera cuánto café toma tu mamá. How much coffee does your mom drink? ¿Ya? Recordemos how many para contables y how much para incontables. Pero recuerden el otro uso del how much. ¿Cómo se preguntamos cuánto vale este pantalón? ¿Cómo le preguntamos cuánto vale este pantalón? How much. ¿Ya? Quiere decir que el much es para algo que es, por decirlo así, limitado. Ah, bueno, no, recuerda que yo les he explicado en este que el how much es para cosas que se miden que no se puede contar o que se mide por medio de libras, de kilos, de litros. Y el how many son para cosas que yo puedo contar, una cosa, dos cosas, sí, por ejemplo, el azúcar. Uno dice una libra de azúcar, dos libras de azúcar. Entonces, como eso se mide por libras, por kilos, sería how much, ¿sí? Ya las cosas que son, por ejemplo, carros, manzanas. Uno dice un carro, una manzana. Uno no dice un kilo de manzanas, un kilo de carros. Bueno, el caso de la manzana sí sería siquiera un kilo. Pero si yo quiero decir un carro, dos carros o una manzana, dos manzanas, sería how many, ¿sí? Profe, y el dinero es porque se mide, digamos que en pesos, digamos que 1,000 pesos, $1. Sí, exacto. El dinero es... How much money do you have? ¿Cuánta plata tienes? Entonces yo no digo yo tengo una plata, dos platas, sino exacto, me dice yo tengo $1, dos, bueno, en mi caso yo tengo $1, $2. Sí, entonces por eso se mide el how many y how much. Y recuerden que también el how much tiene otro significado, que era precisamente este que íbamos a hacer acá, que es para decir cuánto vale tal cosa. ¿Cómo decimos cuánto vale este pantalón? How much is
This. Yeah, this. Pants. How much is this pant? ¿Cuánto vale este pantalón? It is, bueno, y ahí el precio. Ahora, ¿cuánto valen estos pantalones? How much are these? Ah, these, okay, this, no? Just how much is this pant? How much is this pant? Are these pants? They are, Ya saben, si en algún momento van a comprar algo en inglés, ya saben que es how much, cuando es una sola cosa, how much is, dime. ¿Me puedes decir la pronunciación de cada uno, digamos, para uno no confundirse? ¿Este y este? Sí, teacher. Ok, ya. Remember, this is this. This. Es una IE. Si no es ni, ni E. Es una IE en medio. Si this, digamos, this is my cell phone. This is my cell phone. This. Es una IE, si te das cuenta. Y este sí es una I cerrada. These are my pants. This. ¿Sí es la diferencia? Ya entendí, teacher. O sea, this. Ajá. ¿Es this? Yeah, this. Very good. ¿Quién tiene alguna duda, muchachos, hasta el momento? Who has any question? Profe, una pregunta, ¿cómo quedaría? ¿Cuántos pantalones hay? ¿Cuántos pantalones hay? Bueno, en este caso ya sería desde acá. How many, how much? Estamos hablando de pantalones. ¿Son contables o son incontables? Contables. Entonces, ¿cuál utilizaríamos? How many pants are there? Eso lo vimos, de hecho, en un ejemplo que vimos ahí. Recordemos que para la pregunta, are there. ¿Cuántos pantalones hay? How many pants are there? There are, bueno, lo que sea, 20. ¿Sí? Yes. Are there, recordemos que ya, sí, eso lo vimos la vez pasada, ¿no? There is. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Do you have another question? Another doubt that you have? Just let me know. De hecho, estos temas, muchachos, no están en el... No están como en lo que nosotros debemos, en el currículo que debemos enseñarles, digamos, los temas de los cuatro niveles, pero si se dan cuenta son muy importantes. No está este how much ni how many. De hecho, no sé si lo van a ver en quinto y sexto nivel, pero son súper importantes, por eso me gusta verlos. Este comparative, superlative tampoco está, pero son súper importantes. Y pues ya que ustedes iban avanzados, pues quería verlos con ustedes. Ya por último, que ya se me olvidó decirles, hay unas siglas, no sé si los que ven deportes han visto esa sigla, el MVP de la jornada, no sé si han visto. ¿Cuál era el otro? The GOAT, que a veces dicen, por ejemplo, Messi is the GOAT. The GOAT. No sé si alguna han visto ese MVP. El MVP es el mejor jugador el mejor jugador. Ajá, bueno, y en inglés, esa es una sigla, ¿no? Profe, siendo... más que todo en la NBA, ¿no? Sí, ajá, la NBA, también el freestyle, también ven, a veces también lo ponen en fútbol. ¿Qué significa? The most valuable player. La M es the most, la V es the valuable, y la P es the player. El más, ya saben que este the most es el más, el jugador más valioso, the most valuable player. Y the GOAT, no sé si alguna vez han visto este GOAT, que dicen a veces Messi is the GOAT. GOAT como tal es... cabra, ¿sí? Pero cuando se refieren, son como, lo pusieron como unas siglas, la O, GOAT, que significa the greatest, ¿qué significa? Of all time, yeah, very good, the greatest of all time, el más grande de todos los tiempos. Entonces, en algún momento van a ver este GOAT. Es una sigla y también el MVP. El MVP de la jornada. The most valuable player. El jugador más valioso. Muy bien, muchachos. Les felicito porque pues realmente, pues digo, a pesar de que estamos en la parte virtual, se nota que los que han venido así, digamos, todos estos niveles, eso se le ha quedado súper, súper claro en esos tiempos. Y como les digo, no es fácil para muchos manejar esos tiempos verbales. A muchos se les dificulta, entonces los felicito por esa parte. That's really good, guys. Now, who wants to do a little conversation? ¿Alguien quiere hacer rápidamente así una conversación conmigo de lo que se nos venga a la mente? Who wants to do it? Profe,
para mostrarles de hecho cómo hacer la evaluación que vamos a hacer. A ver, ¿cómo se do it? Yo, teacher. Okay, Valentina. Okay, let's do it, Valentina. Okay, so we are going to start. I'm going to ask you some questions. You have to answer those questions. Then you have to ask me some questions. So, for example, let me ask you something. Do you have pets in your house? Do you have pets in your house? No, I don't have pets in my house. Ay, ya que se me olvidó. Este que te voy a preguntar, de paso ahí. Would you like to have any pet in your house? What? ¿Se acuerdan este would que vimos la vez pasada, muchachos? Would you like? ¿Te gustaría? Ajá, recordemos que este would convierte el siguiente verbo en día. ¿Te gustaría? Entonces yo te pregunté, would you like to have pets in your house? ¿Cómo respondemos esa? Yes, I... Lo que haces es colocar el would antes del verbo para que suene me gustaría. Yo quiero decir, yo viviría, I would live. Yo trabajaría, I would work. ¿Sí? Eso lo convierte en iría. Yes, I would like to have pets. O no, I would not, o I wouldn't. No. Let me see. Okay, I wouldn't like, but whatever. So, would you like to have pets in your house? Yes, I would like to have pets in my house. So, what pet would you like to have? What animal? What pet would you like? No. I would like a dog in my house. You like a dog? Yeah, a dog is really good. How many people are there in your house? How many people are there in your house? In my house four people in my house. Okay, there are four people in your house. What is your dad doing in this moment? In this moment, my dad is working. Okay. Does your mom work? Does your mom work? Yes, she does, or she does work. Oh, she works, yeah. Okay. Okay, who is the tallest person in your house? Who is the tallest person in your house? Who is the tallest? The tallest in my house. Good. Now tell me, what are you going to do? Let me see. No, where are you going to travel next vacations? Where are you going to travel next vacations? I don't know where go to travel the next vacations. Okay, yeah, very good. You know where you're going to travel. But where would you like to go? Where would you like to go? I would like to travel Paris. To Paris, okay. Yeah, to Paris, good. Now tell me, what did you do? No, where did you go last vacation? Where did you go last vacation? I don't go to travel in the last vacation. But how do you say in past? ¿Cómo le dirías? Yo no viajé. I don't travel. Traveling? I didn't travel. Okay, last vacation. Okay, good. Okay, now ask me a question in simple present. For example, ask me, ¿te gusta ver televisión? Ask me that question. What teacher?
¿Te gusta ver televisión? Ask me that question. Do you like watch TV? You like to watch TV or watching, yeah. Now ask me, ¿estás trabajando en Vélez? Are you working in Vélez? Good. Now ask me, ¿tu papá va a cocinar mañana? Your father is goes, your father. If your father goes to cooking tomorrow. No. Recuerda que es con el going to, remember that going to. Going to cook. Yeah, is your dad going to cook? Yeah. Now ask me, ¿comiste pizza ayer? Did you eat pizza yesterday? Yeah, very good. Now I ask you, where were you yesterday in the morning? Where were you yesterday in the morning? Where were you yesterday in the morning? I went. Ah, bueno, yo fui, no, yo estuve. How do you say yo estuve? I was working yesterday morning. Okay, yeah, you can answer like that. Yeah, you can answer like that. Now, how do you ask me finally? How do you say, ¿cuántos, no sé, cuántas camisas tienes? How do you ask me that? How many shirts you have? Do you have? Do you have? Very good. Okay, that was really good, Valentina. Very, very good. Congratulations. Good. Algo así más o menos va a ser la evaluación mañana, ¿sí? Lo que se me vayan diciendo, yo voy cogiendo cositas de ahí, le voy preguntando y que sea algo muy, muy, muy fluido, ¿listo? Pero así estuvo súper bien, súper, súper bien. ¿Quién tiene alguna pregunta? Thank you, teacher. Good. Yo una sí, pequeña, cuéntame. Profe. ¿Cómo se trabaja? No me gustaría. Ah, ok, very good. No me gustaría tener. Ah, very good. I wouldn't like. Good question. I wouldn't like. Teacher, está arriba. Dime. Está un poquito más arriba. O sea, ¿dónde lo tenías? ¿Sí? Ahí está. Ah, bueno, tenemos aquí el would. I wouldn't. ¿Cuál era lo que está diciendo Andrés? No me gustaría que. No me gustaría tener una mascota. Muy bien. I wouldn't like to have a pet. No, I wouldn't like to have a pet. No me gustaría, me gustaría. Yeah, to have a pet. ¿Ya? Sí, profe. Okay, good. Another question? ¿Quién tiene alguna otra pregunta? Do you have another question? Mañana, de hecho, déjeme ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto mañana alcanzamos con todos, pero vamos a hacer un orden. ¿Quién empieza primeras? Mi idea es más o menos. Yo creo que con lo que saben, yo creo que alcanzamos a tener con cada uno para no alargarnos tanto, pero alcanzamos a tener una conversación de unos 10 a 15 minutos. Se van a dar cuenta que eso te pasa volando. Entonces, ok, so who wants to be the first? ¿Quién quiere ser el primero mañana? ¿Eso sería a las 2, teacher? A las 2, sí, exacto. ¿Quién quiere ser el primero mañana? Who wants to be the first? Who wants to do it? No, nobody? Yo, teacher. Okay, so Valentina, okay, you are the first. Who is the second? Yo, teacher. Okay, Gianni is the second. The third. Who is the third? Yo, profe. La primera que se lanzó, 5 décimas. Wait a minute. Álvaro. Álvaro. Okay, Álvaro. Álvaro. Álvaro, who is the fourth?
Who is the fourth? ¿Quién el cuarto? Bueno, ahí ya. Ya la podríamos colocar ahí al azar. Digamos, está Valentina, Gianni. Ahí podemos colocar Andrés. Iría Andrés. Andrés Gordillo. Después iría Andrés Velandia. Después iría Luis. Y por último iría Lorena. ¿Listo? Entonces, ya saben, muchachos. Nos vemos mañana, entonces. Nada, a la misma hora y mañana acabaríamos como tal, ¿listo? Eso sería todo por hoy, muchachos. That's all for today. Thank you for coming and see you tomorrow, okay? Bye, have a good afternoon. Bye. Bye, see you. Bye, see you. Bye. See you tomorrow, take care. Hasta luego. Bye.